Buenos días, bienvenidos a todos a esta ceremonia. Les pedimos a la gente que está afuera también invitarlos a entrar, porque vamos a iniciar esta ceremonia de certificación del edificio, de certificación LEED Gold y de nuestro casino y centro de visita. En el interior también vamos a presentar el reporte de sostenibilidad 2016. Invitamos también a la gente de la prensa, si quiere integrarse también, podrá estar en un espacio allá atrás para estar atento a lo que ocurra, digamos, hoy, esta mañana. Les queremos agradecer a todos su presencia en esta ocasión. Antes de iniciar la ceremonia, vamos a hacer lo que llamamos un contacto de seguridad. Felipe Manrique, subgerente de Asuntos Corporativos, va a hacer un contacto de seguridad con medidas respecto para la seguridad de todos en este evento. Gracias, Seba. Bueno, las indicaciones son muy sencillas. En caso de haber alguna emergencia, está el personal de seguridad acá, en esta sala, en este salón. Nosotros lo único que tenemos que hacer es caminar por la mampara que está atrás de ustedes, por la escalera hacia arriba, y dirigirnos a la zona del estacionamiento. En ese lugar, personal de seguridad nos va a dar las indicaciones de qué hacer en ese momento. Así que, como les comentaba, solamente salimos por la parte de atrás de este salón, subimos por la escala hasta la zona de estacionamiento y ahí esperamos indicaciones del personal de seguridad. Gracias, Felipe. Buenos días, entonces. En nombre de GNL Quintero, queremos darle la bienvenida a esta ceremonia de certificación LEED Gold del edificio Casino y Centro de Visitas de GNL Quintero, el primero de la región de Valparaíso en alcanzar esta categoría. Y también a la presentación del reporte de sostenibilidad 2016, documento mediante el cual queremos dar cuenta de nuestra gestión con un énfasis importante en materia de salud y seguridad, buscando siempre la excelencia en nuestras operaciones, el compromiso de nuestros trabajadores y el cuidado permanente del medio ambiente y una relación constructiva con la comunidad. Primero que todo, vamos a saludar muy especialmente a las autoridades presentes, partiendo por el alcalde de Quintero, don Mauricio Carrasco. La señora concejal Ana Carter, también el señor concejal Alfonso Núñez, al señor gerente general de GNL Quintero, don Antonio Bachigalupo, y por supuesto a la Seremi de Medio Ambiente, doña Tania Bertoglio. Buenos días. También, por supuesto, a las representantes de la comunidad, a los trabajadores de GNL Quintero y todos los presentes, queremos darle gracias por acompañarnos en esta importante ocasión. Vamos a partir primero hablando respecto de sostenibilidad. Y por lo mismo, GNL Quintero entiende que su crecimiento como compañía se logra solo con un férreo compromiso con la sostenibilidad de todos sus ámbitos. Y por ello se empeña en mantener un proceso altamente eficiente, mitigando sus impactos en el medio ambiente, cuidando la salud y seguridad de sus trabajadores y de su entorno, y a la vez contribuyendo al desarrollo de la comunidad que lo rodea. Por eso, a continuación, Alfonso Salinas, gerente de sostenibilidad de la compañía, nos va a presentar el reporte de sostenibilidad 2016, un documento que resume la gestión y resultados de GNL Quintero en esta materia. Alfonso, por favor. Bueno, hola, buenos días. Qué bueno estar acá. Hace rato que no nos veíamos todos juntos. La verdad es que nosotros nos ponen muy contentos. Estas son, hasta cierto punto, excusas para, como cuando uno en la casa invita a los amigos. De verdad, sí lo sentimos. Alcalde, qué bueno que nos puede acompañar. Tania, concejales. Felices de estar acá.
Yo les voy a comentar muy, muy brevemente, como a darle una pequeña introducción y contarle un poco del reporte de sostenibilidad, que lo estamos entregando, se lo vamos a entregar al final. Solamente con una muy pequeña reflexión en qué es lo que significa la sostenibilidad para nosotros. Estas son palabras, de repente hay tantas palabras que uno se comienza a marear entre tanto concepto, sostenibilidad, medio ambiente, eficiencia, en fin. Yo creo que es una cosa súper simple, por lo menos nosotros así lo tomamos. Tiene que ver con tratar de hacer las cosas bien. Todos sabemos lo que significa hacer las cosas bien, desde un plato de comida a una reparación en la casa. Nosotros tratamos de hacer las cosas bien en todos los ámbitos. Si hacemos un edificio, tratar de hacer un edificio que esté bien hecho, que sea con cariño. Si tenemos el relacionamiento que tenemos con ustedes, con Quintero, con la comunidad, tratar de hacerlo bien, tratar de hacerlo de manera genuina. La empresa, históricamente, ¿no es cierto?, han hecho algo bien, que es su función, su negocio, pero queda súper claro que eso no es suficiente, que hay que incorporar otros parámetros y hay que hacerlo, y el gran desafío es hacerlo de manera genuina, de manera honesta, no hacerlo por hacerlo, no hacerlo para aparentar. Entonces, no sé, ahí aparecen cosas que, como digo, al final son bastante simples, más allá de como uno las palabras que le ponga. El primer compromiso que uno tiene que tener, ¿no es cierto?, partiendo por casa, con los trabajadores de uno. Dentro de la relación con los trabajadores y el respeto, que son los que permite que estemos acá, es cuidarlos, que no hayan accidentes. Todos los temas de prevención de riesgo, por eso para nosotros son tan importantes. Todos los temas de seguridad. El terminal es una infraestructura que tiene que ser hecha de manera excelencia, con excelencia su operación, para que nadie resulte con ningún accidente, y por eso un poco hacemos este punto primero de seguridad, porque la seguridad tiene que ver con eso, con nunca relajarse, con nunca dar las cosas por hecha. En el fondo, no, con las personas de repente cuando chocan y ven un poco el celular, si no pasa nada. Bueno, cuando uno tiene esa actitud es cuando pasa. Entonces, en este caso, ese punto de seguridad tiene que ver con eso. No va a pasar nada, pero bueno, ¿qué pasa si hay un temblor? Ocurre un temblor. Entonces, por eso es importante saber dónde uno se va a juntar. Entonces, partiendo por los trabajadores, pero de ahí siguen dos aspectos, al menos, que son súper por los vecinos, y el comportamiento con el medio ambiente. Este es un barrio industrial que presta un gran servicio para Chile, y eso no puede ser bien hecho, y por eso yo les digo que al final esto tiene que ver con hacer las cosas bien. No puede ser bien hecho si no se hace con respeto por el medio ambiente, esforzándose al máximo por, evidentemente somos una actividad industrial, todas las actividades del ser humano tienen un cierto impacto en el medio ambiente, cuando uno anda en auto, si uno prende la chimenea, en fin, pero uno lo puede hacer de una manera consciente, tratando de verdad de esforzarse por tener los mínimos impactos, por poner los mayores filtros, por tener los mayores cuidados, y eso es súper importante. Yo no se los voy a contar a ustedes que lo han vivido en carne propia. Nosotros nos esforzamos de la manera más genuina por tener los menos impactos posibles en todas las operaciones que hacemos. Y la relación después con la comunidad, ¿qué es lo que es la relación con la comunidad? De nuevo, también es bien simple, yo creo, es sentirse parte de la comunidad. Nosotros de verdad nos sentimos parte. A mí me parece una cosa tan natural. Todos nacemos en este país y nos sentimos parte de Chile, y nos alegramos y al final nos enojamos porque no pudimos ganar la copa, pero es porque nos sentimos parte. Entonces sucede lo mismo si uno está en un lugar donde al final todos los trabajadores de GNL Quintero pasamos la mayor parte de nuestro tiempo aquí, y por tanto nos sentimos partícipe, nos interesa que la comuna esté bonita, que a la gente le vaya bien, que todos como comuna tenemos para arriba, y entendemos que el éxito de la empresa pasa por ese éxito colectivo mayor. Y sabemos que Quintero tiene una serie de brechas y desafíos, y lo que nosotros hemos tratado de hacer durante todo este tiempo de nuestro rol es tratar de ayudar a mejorar Quintero. El reporte de sostenibilidad lo que hace es formalizar esto que estoy contando. No sé, Felipe, si lo podemos mirar un poco, tú lo queréis pasar.
Tiene una estructura, esto se hace, es un libro, es un trabajo de harta pega, que trata de resumir la operación en el año 2016 de Genel Quintero en todos sus aspectos, desde los aspectos económicos a los temas ambientales, los temas sociales, los temas con los trabajadores, en fin, existen estándares internacionales, hay un estándar internacional que se llama el GRI. Son siglas en inglés, es una iniciativa global que estructura cómo se tiene que reportar de la manera más transparente la estrategia de la compañía, cómo se mete en la planificación, cuáles son los intereses o las personas que podrían estar afectados, desde la comunidad, los accionistas, a la prensa, en fin, en función de eso, cómo es el comportamiento y los resultados que se obtuvieron en el ámbito económico y social, los temas medioambientales, los temas de comunidad. Es, como les digo, un libro que resume, donde se trata de hacerlo de la manera más asequible, más clara, un concepto muy importante, más transparente. Mostrar todo lo que ustedes quieran saber, cuánta gente trabaja en Genel Quintero, qué es lo que se ha hecho, los datos operacionales, están puestos en este reporte, tratando de estar lo más bien presentados, clarificando qué es lo que es Genel Quintero, quiénes son sus dueños, en fin, cuáles son los objetivos de la compañía, cuáles son los resultados económicos, cuáles son los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo súper grande que lo hacemos pensando en poder transmitir lo que somos, lo que hemos logrado y lo que nos parece puede ser de interés para los distintos, lo que se llaman grupos de interés, personas, partes interesadas que quieran saber más del sistema de gestión, cómo se estructura la compañía. Esto puede ser visto desde un vecino, a un estudiante, a una autoridad. Y encontrar la distinta información que está presentada acá. Yo no estoy seguro de este dato, pero me parece que debe ser de las pocas empresas que reporta con este estándar. GRI tiene distintos estándares y este es como el más exigente, que entrega la mayor cantidad de información posible, cómo va con los proyectos de la comunidad, el Quintero Vive, el Paseo Costero, en fin. Entonces, eso es lo que hoy día, una de las cosas que hoy día lo invitábamos para pa poderle contar, podérselo entregar. Y como les decía, estamos súper contentos de que nos puedan acompañar. Y después, ahí vamos a poder entregar el reporte y van a poder revisar y conocer más de la gestión de la compañía. Muchas gracias. Gracias a Alfonso Salinas por presentarnos el reporte de sostenibilidad 2016 de GNL Quintero. Pero esta ceremonia también tiene otra importante misión, que es también celebrar la certificación LEED Gold de nuestro casino y centro de visitas. Y por lo mismo queríamos decir que esta certificación, la sigla LEED, significa Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental. Es un programa de certificación para edificación sostenible que reconoce las mejores estrategias y prácticas de construcción. Fue desarrollada por la United States Green Building Council de Estados Unidos. ¿No se lo dieron, no? Y está basada en un conjunto de normas de diseño y construcción a las que las empresas se someten voluntariamente en materias como la eficiencia del consumo de agua, la calidad del espacio interior, la selección de materiales, la eficiencia energética y el uso de energías alternativas. Para presentar las cualidades de este edificio casino y centro de visitas que lo hicieron merecedor de esta certificación LEED Gold en construcción sostenible, queremos dejar con ustedes al gerente de planificación y desarrollo de Genel Quintero, Sebastián Rusi. Hola, buenos días. Es bien raro estar acá después de lo que nos costó sacar este edificio. Ahora está precioso y uno recuerda todo lo difícil que fue
el esfuerzo y el mérito es doble para todos los que estuvimos trabajando en esto. Yo les quería brevemente contar por qué nos pusimos el desafío. No es un esfuerzo individual, sino que es una serie de cosas que hemos estado trabajando en los últimos 5 años para poder llegar a al punto que estamos hoy día, y eso es lo que me gustaría contarles. Primero, nosotros nos autoimpusimos desafíos. Esos desafíos tenían que ver con que nosotros creíamos y estábamos convencidos de que podíamos hacer más desde el punto de vista de la energía. Creíamos y estábamos convencidos que siempre, como dijo bien Alfonso, las cosas se pueden hacer mejor. Y en el minuto que nosotros creemos que ya las cosas las estamos haciendo bien, dejamos de innovar y dejamos de pensar en el futuro. ¿Cómo partimos? El año 2014, toda la historia que yo les voy a contar parte del año 2014 con el cumplimiento del acuerdo de producción limpia. Teníamos algunas ciertas obligaciones que teníamos que cumplir, y una vez que las cumplimos, dijimos, partimos al revés, estamos cumpliendo objetivos sin saber cuáles son nuestros desafíos. Y decidimos voluntariamente autosometernos al rigor de las auditorías, que a nadie nos gustan, pero son necesarias para autoexigirnos y autodesafiarnos. Y autoemprendimos el camino tortuoso de una auditoría energética, donde nos mostraron cuáles eran nuestras debilidades, nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. A partir de eso creamos una unidad de energía en General Quintero que estuviera dedicada y preocupada constantemente de cuáles eran nuestros desafíos energéticos y cuáles eran nuestras oportunidades para convertir esos desafíos en proyectos. Y nuestra primera meta, el mismo año, fue que logramos conseguir el sello de eficiencia energética del Ministerio de Energía, que fue nuestro primer gran logro. Con eso dijimos, bueno, ya que estamos en esta, hay que seguir. Y seguimos autodesafiándonos y estresando al equipo de proyecto, al equipo de diseño, para siempre exigirnos más de lo que pensamos que podía estar correcto. Creamos nuestro sistema de gestión de energía, incluso fuimos valientes como compañía y nos atrevimos a cambiar. Usted sabe que la gente que trabaja en operaciones, cambiar una filosofía operacional no es fácil, es como cambiar la teleserie a la mamá, no es llegar y hacerlo. Y fuimos capaces, los convencimos y nos convencieron de que éramos capaces de ser más eficientes en la operación y así reducir nuestro consumo energético de manera de seguir siendo y haciendo las cosas mejor. Y esto fue la primera bandera que logramos conseguir como compañía, la segunda bandera que logramos conseguir como compañía desde el punto de vista de eficiencia energética, que fue certificarnos con la norma ISO 50001, que en ese minuto no había más de 50 empresas en Chile que la tenían, que nos obliga y obedecemos a cómo proceder desde el punto de vista energético, desde un punto de vista normativo. Todo esto partió, como les contaba, simplemente del desafío de cumplir el acuerdo de producción limpia de la Bahía, y nos envalentonamos y nos dimos cuenta que éramos capaces de hacer mucho más. Y como ven, hemos estado año tras año siguiendo adelante con esta misión que creemos y estamos seguros de que es el camino correcto. Nuestro primer proyectito humilde pero importante fue cambiar la iluminación de todas las oficinas de Santiago y de Quintero. Hoy día es todo iluminación LED que tiene un consumo considerablemente menor a la iluminación convencional. El segundo gran proyecto que tiene que ver con este casino es que, y esto es ya proyecto y no todo bla bla, es que todo lo que están ustedes viendo hoy de iluminación está siendo generado por energía solar. Que los paneles están instalados en el edificio al lado, que los podemos ver. Y eso fue nuestro primer gran proyecto, convencidos de que era el camino justo, fue generar a través de paneles solares todo el 60% de este casino cuando está operando la cocina y el 100% cuando en horas valle o como en este minuto que no están funcionando la potencia de las cocinas. Hoy día todo lo que estamos viendo ahora está siendo producido por energía solar. Actualizamos nuestra línea base, como decía bien Alfonso, para saber para dónde vamos tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos. Actualizamos nuestra línea base para saber dónde estaban las oportunidades de mejora y a partir de eso decidimos embarcarnos en la construcción de este casino, que lo vamos a ver un poco adelante cuáles son las particularidades que tiene. Y desde ese minuto en adelante todas nuestras nuevas construcciones tienen
lo que este casino hoy día está presentando. Eso es la certificación LEED que hoy día tenemos, y como premisa le estamos contando que ya estamos tramitando la certificación también del sello de eficiencia energético Gold que da el Ministerio de Energía, que esperamos que en noviembre seamos también acreedores de eso. Bueno, ¿qué es la certificación LEED? Nosotros presentamos tres aspectos importantes que es lo que estuvimos buscando en el diseño de este edificio. El más importante, sin duda, es el beneficio medioambiental, que tiene que ver con el uso de la energía, reducir las emisiones de CO2, un menor consumo de agua y la reducción de residuos. Esto es importante, que la certificación LEED no es solo del casino terminado, sino que durante todo su proceso. El proceso de construcción, solo a modo de ejemplo, usó acero reciclado. Todo el hormigón que está construido acá en su interior tiene acero que fue reciclado. Que es bonito, pero es un desafío no menor, porque eso quiere decir que durante todo el proceso de construcción nosotros tuvimos que estar monitoreando el proceso, tanto de ingreso de materiales como de postura de materiales en cada partida del edificio. Obviamente los beneficios sociales son importantes, tenemos más espacios saludables y mejores para nuestros colaboradores, para nosotros mismos, nuestras familias. Bueno, van a ver la terraza que se abalcona al mar, es un espacio realmente bonito. Creemos y estamos convencidos que incrementa la productividad en oficinas y colegios y permite una realización temprana en hospitales y aumenta las ventas en locales comerciales. Eso es lo que buscan estos edificios de energía inteligente. Y por otro lado, desde el punto de vista económico, bajan los costos operacionales. Producir con energía solar hoy día es más barato que producir con energía convencional. Aumenta el valor de la propiedad, cosa que a nosotros en este caso no nos interesa tanto, y mejora el retorno de inversión, que son las cosas que busca un edificio de estas características desde el punto de vista de la inteligencia de construir un edificio sustentable o sostenible, para que no me rete Alfonso. Y respecto a este edificio en particular, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la gracia de este edificio que hemos construido y diseñado? Primero, toda la iluminación es LED, como ustedes verán, toda la iluminación es de última tecnología. Tiene eficiencia en el agua de los baños, usa baños secos, no está constantemente el agua circulando dentro de los artefactos. Tiene un tremendo diseño arquitectónico que permite la entrada de luz natural en prácticamente a todas las horas del día. Si ustedes miran el techo, también tiene iluminación o lucarna en el techo, que están unidas al techo verde, que es otro tema de la certificación LEED importante. El 100% de su generación eléctrica es con paneles solares en Ora Valle, y el 60% cuando están todos los equipos funcionando en la cocina. Y otra cosa importante que lo van a ver también, que el agua se calienta a través de colectores solares de térmicos. ¿Y cómo se certificó? Fue un proceso que nos demoramos aproximadamente un año, donde es un ida y venida de los auditores y certificadores, donde van poniendo puntaje a ciertas partidas. Y las cinco partidas más importantes que nosotros presentamos fueron la ubicación sustentable, la eficiencia en el uso del agua, la energía y la atmósfera, la innovación y diseño, que es un edificio, como ustedes ven, de vanguardia, y la prioridad regional. Yo, antes de terminar y antes de que los aplausos sean para mí, me gustaría que los aplausos fueran para todos estos señores que están con las chaquetas negras, que fueron los que vivieron y desvivieron por sacar este proyecto adelante. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, por esta presentación del reporte, perdón, de la certificación en nuestro edificio. Queríamos invitarlos en este momento a hacer un recorrido por el edificio. Para eso vamos a hacer también una foto arriba, así que también los invitamos a pasar a la terraza y después vamos a hacer un recorrido por este edificio que, como decía Sebastián, tiene varias innovaciones y beneficios en términos de sustentabilidad, de ahorro energético y de otro tipo de ventajas en términos de sostenibilidad. Y posteriormente vamos también a tener las palabras de don Antonio Basigalupo y del alcalde Mauricio Carrasco. Así que lo invitamos entonces a la terraza para hacer la foto.
Salimos entonces a mano izquierda, fuera del edificio. Quisimos hacer un alto en la celebración. Puro joven ahí. Anda para allá porque ya te salgáis en la foto. Les pido por favor que salgan todos del edificio y que se ubiquen desde esta vértice de que está ahí hacia esa parte del edificio. Donde están los caballeros ahí está bien esa posición. Que salgan y se ubiquen ahí. Y que vengan lo más que puedan hacia adelante donde está el solcito. Que no falte nadie. La gente que está atrás, que está más en la sombra, se ubique más hacia mi derecha, donde está, hay más sol. Felipe, si puedes entrar todos los que están ahí un par de metros hacia adentro. Ok. Perfecto. Control un segundo, ya hacemos una hora saludando a todo el mundo. Muchas gracias. ¿Te dio el lente para todo? Para el edificio, sí. Pero desde esta vez hasta allá. Se ve la ironía que se aprovechó. Ah, doble lente. Y en el celular. ¿Préstame el wifi? Hola. ¿Qué tal? Enrique. Alfonso. Alfonso. Nina. Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. ¿Vamos a hacer la nota con él? Ya, pues. Acá estamos. Préstame ahora la batería, porque no se nos vaya. Trajimos un drone, pero no creo que se pueda. Ah, sí. Lo consulté con el Felipe. ¿Y qué dijo? Me dijo que imposible, dijo. Sí, pues yo ya le dije. Ahí estamos, Alfonso. Don Guillermo, cuando usted quiera, con el edificio de fondo. Claro. Ahí estamos la gente. Cuando usted quiera, estamos transmitiendo. Don Alfonso Salinas, gerente de sustentabilidad, General Quintero. La importancia de contar con este nuevo edificio que está acreditado y certificado. Bien. Bueno, en el fondo se trata, yo creo que como de coherencia, cuando uno trata de hacer las cosas bien hechas.
lo que nos esforzamos en cuando tuvimos la necesidad de un edificio, un nuevo edificio para el casino, y salas de reuniones y un centro de visita para la comunidad, de hacer lo mejor que podíamos hacer, y existe un estándar que al final uno cuando dice yo voy a tratar de hacer las cosas mejor es bueno, está bien, pero ¿con quién te compara? Entonces en este caso lo más exigente son estas certificaciones que son internacionales, la certificación LEED, que aborda ese concepto de tratar de hacer lo mejor posible de una manera integral de la perspectiva de la sostenibilidad, tanto desde la perspectiva del diseño, de la comunidad, de la comodidad, de evidentemente los aspectos de eficiencia energética, de eficiencia hídrica, de reciclaje, los fierros con que se construyó la infraestructura son reciclados, son fierros reciclados durante la construcción, los materiales que se iban produciendo, que se generan residuos también eran reciclados, la iluminación se produce con paneles solares, el agua se calienta también con calefactores solares, bueno, los espacios tienen un interés estético también que es importante, si uno está en un lugar que en este caso es Quintero, uno puede aportar con la arquitectura haciendo cosas que sean bonitas, el paisajismo, tiene un techo verde, el techo de un jardín, entonces es súper motivante y nos llena de alegría y creo que sentimos un bien ganado orgullo de poder materializar y concretar y haber recibido esta certificación que es en una categoría muy alta que es Gold, el primer edificio de estas características en toda la quinta región. En Santiago hay algunos más, así que es como decía, la coherencia de tratar de hacer las cosas bien hechas poniendo énfasis en la sostenibilidad. ¿Esto cumple con todas las medidas de seguridad en todo caso? Sí, claro. Absolutamente. Todas las medidas de seguridad, de características medioambientales, eficiencia energética, diseño, en fin. ¿Cuánto demoró la construcción del edificio? El proceso fue bastante largo, estuvimos casi 3 años desde que uno comienza el diseño hasta que obtiene finalmente la certificación, y la certificación es muy acuciosa y muy exigente, implica una serie de auditorías, como decía, en las diferentes etapas, desde el diseño, durante la construcción, a finalmente cuando ya se materializa el edificio y cómo opera. ¿Y quién entre la certificación? ¿Hay un triángulo ahí? Es una organización internacional. ¿Está presente acá? No, no están ahora. Existen representación en el país, pero la sede está en Estados Unidos. Bien. O sea que este es el primer edificio aquí en la quinta región de estas características. Sí. ¿Los de Santiago se comparan con esto o no? Sí, claro. O sea, esto se compara con los de París, los de Estados Unidos. Es una certificación internacional. En cierto modo, esto también se prolonga hacia la comunidad, porque se le da seguridad. Sin duda, la comunidad, o sea, nosotros estamos, tenemos un esfuerzo constante y permanente de aportar al desarrollo de Quintero. De eso se trata. A veces, lamentablemente, se entienden los esfuerzos en relacionamiento con la comunidad de una manera muy acotada, asociado a obtener permisos. Nosotros tenemos un compromiso permanente con la comunidad, y por eso hacemos una serie de iniciativas de apoyo en muchos ámbitos, desde lo deportivo, lo cultural, a la infraestructura, en fin. Y en el caso particular del edificio, al final tiene que ver con, si se quiere, por ponerlo de una manera, hacer una analogía, con cómo uno afecta al barrio con la infraestructura que construye. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos todo un proyecto de paisajismo, de restauración ecológica, que hace que quien pase por la vereda del frente, quien mire, vea algo bonito, bien hecho, quien galana el entorno y no lo perjudica. Muchas gracias, bueno, Susana. Listo, gusto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Qué bueno. Hola. Ah, ya. Pero después vamos a pedir que baile. No. ¿No? Yo sí. ¿Cómo estás? 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 ¿Cóm
Aquí a la luz, por favor. ¿Ahí sí? ¿Sí? Sería con respecto a la innovación de este edificio de ingeniería, que se dice que cumple con todas las normas internacionales, sobre todo en materia de seguridad y medio ambiente. Bueno, yo me voy a referir a los temas medioambientales. Como bien se expuso, ellos trabajaron un principio en técnica eficiente y reducción de emisiones, reducción de energía, tanto en la construcción como en la implementación de aquellos edificios al cual estamos visitando hoy. Decirles que nosotros como región somos la más impactada respecto al cambio climático. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como ciudadanos, como habitantes de esta región, a tratar de disminuir la mayor cantidad de emisiones de efecto invernadero, la emisión de CO2, disminuir el gasto energético, disminuir los recursos hídricos, el consumo de recursos hídricos. Por lo tanto, esto es una muestra de ello. Y es por eso que yo lo destaco y estoy presente en este lanzamiento. Ahora, ¿qué características obtiene este edificio? Para que usted opine de esa forma, que es un elemento importante para la zona. Bueno, tiene una certificación, ¿cierto?, como liderazgo en innovación energética y cuidado con el medio ambiente respecto a su implementación de tecnología, el desarrollo de construcción y diseño. Por lo tanto, eso es sumamente relevante. Aquí estamos en un edificio donde se abastece energéticamente de la energía solar, donde además han disminuido también los residuos sólidos, están realizando compostaje, es una serie de técnicas y conductas amigables con el medio ambiente que es importante relevar y destacar. ¿Esta industria, esta empresa cumple con los cánones de seguridad en cuanto a mantener el medio ambiente aquí en la zona de Ventana? Eso es lo que... Ellos tienen distintas formas de comprobar que efectivamente están cumpliendo con las normativas ambientales. Por un lado, tienen resoluciones de calificación ambiental que son fiscalizadas por la Superintendencia de Medio Ambiente. Hoy yo doy fe de las prácticas medioambientales amigables con nuestro medio ambiente. Eso es lo que yo destaco. Eso. Y eso es lo que usted destaca de GNL. Así es. Sí. Muchas gracias. Ya va. ¿Va a dar un tour? ¿Va a conocer el...? ¿Nos vamos? Sí, bueno, estamos en directo. Tenemos aquí en directo. Ya. Nuestro plano TV. Ah, ya. ¿Sí? Como autoridad comunal. Aprovechemos al tiro lo mismo, ¿no? Como autoridad comunal. Quintero. La importancia de este edificio para en qué afecta, en qué incide en la comunidad de esta región. Bueno, hoy día la invitación que nos hizo GNL a las autoridades comunales, también dije que estaba también la Secretaría de Medio Ambiente, no nos deja de sorprender, o ya no nos sorprende GNL con la responsabilidad que tiene con el medio ambiente en su instalación. Ya hemos conocido todos los adelantos que tienen, y este edificio sostenible o sustentable, como le llaman también algunos, tiene la tecnología de punta, está certificado. La pregunta precisa en qué nos beneficia, obviamente cada empresa que haga inversión de este tipo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, nos beneficia a todos como familia. Esta es una bahía bastante compleja, es una de las bahías más complejas de Chile en temas medioambientales, tanto la comuna de Puchuncaví como la comuna de Quintero, que compartimos la bahía y el puerto en general. Que las empresas tengan este compromiso con el medio ambiente de invertir en edificios sostenibles como el que hoy día está presentando GNL. Nos contaban ahí que es desde la construcción, desde el fierro que está bajo el hormigón, es un fierro que está reciclado, comunales o consistoriales del Estado como la municipalidad. Así que muy contento, saludar a su gerente Antonio por toda esta iniciativa y a todo el personal de GNL que tiene un compromiso real con la comunidad y con lo que están haciendo. Gracias. Estamos. ¿Y ahora sí? ¿Y ahora voy a pasar el edificio? Vamos, vamos. Ya. ¿Te manda por don Guillermo? ¿Usted manda? Sí, sí. Vamos a conocer el edificio. En la nota con el gerente general. Ya. Gerente general. Arriba. ¿Arriba? Ya. Ya. Oye, al subir con el general no va a hablar. ¿Va a hacer un discurso? Sí. Entiendo. ¿Ya?
Si queréis, voy a dejar la maleta al jeep. No, escucha. Acá está mi gordito chico, en su cumpleaños, que fue hace un mes atrás, un año. Si lo saco aquí, Gracias.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que con el refugio es una contaminación y con el poco más contaminación son cuatro partes de los... Ay, ¿qué tal? De los concentrados, los concentrados. Claro, pero es que los vientos, los vientos aquí llega el polvo y los vientos lo tiran. Ya, en el norte tienen unos cabachos de completo que llegan ahí, entonces los palos sacan y tiran al gran abajo. Pero entonces, claro, siempre se puede. Pero es que ya ahora no llega. Y ahora ya no llega concentrado, Tienes que tener una panorámica. Pero ahora ya ha bajado ya un poco la cantidad. Va más rápido que está la pantalla. Agarrar la cabeza. Se escucha lo que es. Pero ahora ya foto, ¿han sacado foto? ¿No? ¿Cómo te fue arriba al final? No. Pero sí. Me llamó el Ariel Lucena. Por el tema que estaba un poco complicado, un asunto. Vámonos un bichito.
¿Se fijaron en la puerta, no? ¿Hay el espesor que tiene esa puerta? Es para aguantar el bombazo. ¿Sí? ¿Para eso? La gente lo único que puede es refugiarse acá y esperar a ver si... No la quiere. Mira todas las puertas de allá. Todas las puertas, mira, todas las puertas. Son de acero. O fierro, o macizo. No hay ni una construcción de panela aquí. Todo el mundo. A quienes estén interesados a pasar al baño, les aviso por si acaso que los baños están a mi costado derecho. Así que baño de hombres y mujeres acá al costado derecho. Invitamos a todos a ingresar al salón. Vamos a hacer unas palabras de cierre, así que los invitamos a todos a ingresar.
reitero la invitación a todos, si nos podemos acercar un poco más acá para poder dejar libre el ingreso, que podamos ingresar todos nuevamente al salón, y tengamos unas pequeñas palabras de cierre de la ceremonia de certificación. Bueno, muchísimas gracias por esta mañana. Yo vine a don Mauricio, don Mauricio Carrasco, alcalde. Si usted no pudiese decir, pero estuvo. No, pero igual de cuando hemos llegado al mínimo, alcalde, ¿no? Es que yo creo que somos los que estamos, ¿no? Hay muchos que vinieron a comer y después se fueron a vivir en la gente de la comunidad que vino afuera, se nos dio nosotros mismos. Así que alcalde, quisiera pedirle si nos puede acompañar acá y decir pequeñas palabras. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, eso de que hablo con el mínimo tiene que ver con que uno logra hacer el 80% de ovación. Porque se vuelve una condición. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alfonso. Saludar, por supuesto, al gerente general, a Antonio. Gracias, Antonio, a todo su equipo de trabajo en esta empresa. Saludar a Abraham, que andaba por ahí, que representa a todo el colista. Decía que está infectado, por lo que yo creo que está invitado. Y que bueno que participe los vecinos. Saludar a los concejales que me acompañan, a Alfonso, a Anika, que nos vino por su momento. A todos los dirigentes que están acá. Porque esto que tiene que ver con estos dirigentes de semana, ahora, con los Rotarios, que están también, mi presidente de Rotarios, que me queda un día, también el cambio de mando, ¿no? No, por este lado. Mi presidente no fue a votar. Si bien, como decía el antes, Alfonso, todo impacta, pero como uno intenta, los mejores estándares de mitigación para que su impacto sea menor, y los mejores estándares de compensación para que esa instalación también obtenga un beneficio para la comunidad de salud. Hoy, la gente viene inclusive, le tiene cariño, entonces yo lo noto, como acá de la comuna de hoy, que siento el cariño que tiene la gente de Cuba, la gente de Mujer, rural, a GNL, porque ha hecho todo un esfuerzo en el pasado. El comentario laboral hoy día ya no nos sorprende, porque siempre ha tratado de innovar, ha tratado de tomar liderazgo. Nosotros estamos con varios proyectos con GNL y eso ha dado pie también, que está Abraham, equipo CERTE, que las empresas han ido sumando. Hace 6 años atrás, que puede ser en un minuto, no era posible, yo no sé si el tiempo era concejal, y yo veía que no era posible que la cantidad de empresas, las más grandes, las compañías más grandes de Chile están concentradas acá. Claro, tú le preguntas a la empresa cuál es la más chica, pero las compañías más grandes están acá y no era posible que no existiera esa relación con la comunidad, y creo que ahí es donde marca el quiebre de lo que ocurre hoy día con la llegada de GNL, en esa forma de hacer las cosas distintas, pero mejor. Pero hoy, después de un tiempo, están todas las empresas trabajando de la mano con la municipalidad, por tanto, con los vecinos en forma directa, los fondos concursables, que ayuda muchísimo que instalen su cocina, que es súper valorable, que un dirigente como el presidente que tenemos acá del estuche arregle todo su ingreso, todo su lugar, eso está bien, pero faltaba la otra patita, que era la más importante,
a nivel comunal, que son los grandes compromisos. Y con eso partimos con el borde costero, que hoy día la gente está súper dolida. Mira el cariño que le toma la gente, hoy día está todo dolido ese alcalde, ¿qué vamos a hacer? Está destrozado. Pero para tranquilizar a ustedes, tiene más arena y mugre que destrozo. Ah, fue uno de los bordes costeros que mejor resistió. Y ahí se hacen las cosas bien. Si uno ve las noticias, lo que pasó en San Antonio, en Viña, este borde costero, un daño estructural, además donde le pegó el barco y un par de asientos, no tiene más daño estructural. Tiene mucha mugre. Y cuando tienen cariño, ya lo que está limpio, le contaban ante Antonio, fueron los chiquillos que practican skate, hablar conmigo hace 5 días atrás, alcalde, nosotros nos venimos a colocar a su disposición para limpiar el borde costero. Y ya ellos tienen su lugar de esparcimiento, que es Skype, ya lo tienen casi listo. Entonces nos vamos a poner de pie rapidito con el borde costero, que es para todos ustedes y sobre todo la gente locura, la serie de conectividad. Y estamos en un montón de cosas de ese tipo. Ya va a partir el año pasado, ¿cierto? Se trabajó desde acá de la empresa, nos prestaron unos arquitectos para hacer un diseño de paraderos para comuna. Vamos a tener los paraderos. Quintero es una comuna de Chile que tiene 100% uso en LED. La mitad fue conseguida por la municipalidad y la otra mitad fue conseguida por el Ministerio de Energía en el gobierno de la Presidenta Bachelet. Eso hay que decirlo. El gobierno de la Presidenta Bachelet ha dado varias iniciativas para que nosotros tengamos financiamiento por el dinero que estamos haciendo en la comunidad. Y ya va a partir de instalación del paradero la próxima semana. 21 paraderos, 190 millones de pesos. 190 millones de pesos, imagínense la cantidad de paredes. Son transparentes, iluminados, con seguridad, techados, no los que tenemos hoy día, que están diseñados en Antofagasta cuando no llueve, ¿cierto? Que no cubre nada. Estamos trabajando un diseño de mejoramiento de las fachadas de Alfonso, se me olvidó, ¿no? La fachada del comercio establecido. Pero están enseñando que todos los negocios tengan la misma altura, un color parecido, la cocina parecida. Entonces, vamos, estamos cambiando la entrada de Quintero. Hoy día, no porque sea el alcalde, porque está el consejo acá. Soy de Quintero. Nadie puede decir que Quintero es distinto a lo que era hace un par de horas. O está bastante mejor. Y tiene que ver con esta gestión que uno realiza a través de las empresas como hoy estamos presentes, a través del gobierno de la Presidenta de Chile, que hoy está representado con la ceremonia acá de medio ambiente, y de esa forma lo que buscamos es mejoramiento cada día de vida de cada uno de ustedes y de nosotros. Así que no tendremos más, Antonio, una vez más yo te felicito, a través de a toda la compañía por buscar de hacer las cosas bien como lo están haciendo hoy día. Muchas gracias. Alcalde Mauricio Carrasco, y bueno, aquí está también el gerente general de GNL Quintero, don Antonio Basigalupo, también le pedimos unas palabras. No tanto como Felipe, pero un poquito más. Mauricio, Tania, concejales, colaboradores en GNL Quintero, vecinos, empresas vecinas y miembros de la comunidad. Nos honra tenerlos a todos aquí con nosotros compartiendo este momento especial, donde hemos podido ver, por un lado, la presentación de lo que ha sido este edificio que sirve para almorzar. Aquí este es el casino donde almuerzan nuestros colaboradores, almuerzan también nuestros proveedores que están permanentemente acá, con esta vista, que es un privilegio, en un edificio que además tiene un centro de visitas al lado. No sé si todos alcanzaron a verlo, pero es una sala donde recibimos todos los viernes grupos de personas de la comunidad, de los colegios, que puedan venir y conocer qué es lo que hace GNL Quintero por dentro, explicarles qué es lo que es el gas natural, a qué nos abocamos nosotros acá, qué medidas de seguridad tenemos, qué visión tenemos como empresa en la zona. Y es una oportunidad maravillosa de poder interactuar y compartir con la gente y crear lazos, que es esto que tenemos aquí. ¿Cuántos de ustedes nos conocemos hace años atrás? Y fue algo que nos propusimos desde el principio. Cuando partió GNL Quintero hace poco más de 10 años atrás,
nos encomendaron una misión muy importante para Chile. Era reemplazar ese gas que antes venía por el gasoducto y que se había cortado y que Chile no tenía, y por lo tanto construir una planta que nos permita traer en barcos como ese que está estacionado en el muelle, gas de cualquier parte del mundo. Entonces nos tomamos ese trabajo con gran responsabilidad y construimos en tiempo récord y con los mejores estándares esta planta, realmente con un estándar de nivel mundial. Pero nos propusimos también construir una empresa más allá de los fierros, que fuera diferente, que tuviese en su ADN, en el centro de su gestión, una visión de cómo hacer las cosas. Nos propusimos desde el principio tener una relación colaborativa, transparente, franca, de hacer las cosas con cariño, como decía Alfonso, que parece tan doméstico, pero es así. Cuando uno hace las cosas con cariño, las cosas salen bien y se notan. Y decidimos hacerlo así, no como una propaganda en el reporte anual ni en un slogan para la prensa, sino algo que realmente lo sintiéramos y lo viviéramos en el día a día. Entonces creo que gracias a eso hemos logrado desarrollar relaciones de confianza con todos nuestros colaboradores, nuestros proveedores, nuestros clientes, con las autoridades, con la comunidad, con nuestros propios trabajadores, donde prima la transparencia, la colaboración, la confianza y las ganas de hacer las cosas bien. No siempre lo hacemos tan bien como que quisiéramos y siempre hay espacio para mejora, pero esa es la voluntad con la que hacemos las cosas. Y luego al final la gente se da cuenta cuando las cosas son de verdad y cuando son para la foto o para la ocasión. Entonces, poder estar aquí con ustedes, compartir este momento, presentarles este edificio que es el primero de la región que tiene este estándar de calidad y de eficiencia certificado internacionalmente, poder también presentarles el reporte de sostenibilidad que ha presentado Alfonso, que es motivo de gran orgullo para nosotros. Va a aparecer en la página web, no sé si ya está Alfonso, ¿dónde está Alfonso? Ya está en la página web, pues acá está todo el detalle, tenemos unas copias físicas acá, pero también habla de una forma de querer relacionarnos con el entorno, abiertamente contando dónde está la empresa, dónde queremos ir, la parte económica, la parte social, la parte laboral, la parte todo nuestra gestión operacional. Entonces es, creo yo, la forma en que una empresa moderna debe relacionarse con el entorno. Y nos da muchísimo gusto ver que otras empresas de la zona están haciendo lo mismo. Entonces están empezando cada vez más a interactuar entre nosotros, con la comunidad, y al final generar un lugar que es donde estamos. Nosotros nos sentimos parte de Quintero, Quintero nos acogió a nosotros, somos parte de la comunidad y queremos el mejor lugar posible para todos nosotros. Y creo que el trabajo que se está haciendo está dando resultados y Quintero va para arriba. Y con Mauricio ha sido un privilegio poder trabajar, nos hemos entendido perfectamente desde el primer día, él siempre con su experiencia cuidando el interés de su comuna como debe hacer, pero siempre relacionándonos de manera muy franca y creo logrando unos círculos virtuosos que están dando excelentes resultados. Así que muchas gracias por venir. Yo quiero ser pedido al alcalde, a Anita, a Alfonso, que a ver si nos pueden acompañar para adelante, vamos a hacer entrega oficial del reporte de sostenibilidad. La señora Anita, también está por ahí representante del PSOC. No sé quién más nos podría acompañar acá, representante. A todos niños, uno cada uno. Habrá una representación de las empresas, podría ser. Son
quiero aprovechar además de extender la invitación. Hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a hacer la entrega de los fondos concursables. Como ustedes saben, hace un poco más de un año que los fondos concursables están trabajando en alianza con Enel. Así que hoy, a las 6 de la tarde, en el salón comunitario, vamos a tener esa celebración de entrega de fondos concursables. Es una celebración a la cual también le extendemos la invitación. Ojalá nos puedan acompañar todos ustedes, tanto los miembros de General Intero como las autoridades y miembros de la comunidad. Y por último, solamente darles las gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos acompañó un bonito día, ya aprovechando la iglesia de Diego, que siempre se acuerda del alcalde también. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un lindo día. Thank you.